Hola, ¿qué tal, mi gente? Un saludazo desde acá, desde La Habana, Cuba. Bueno, hoy nos encontramos recorriendo la calle Neptuno, una de las principales arterias acá de La Habana, que va desde la emblemática esquina de Prado y Neptuno hasta la misma escalinata de la Universidad de La Habana. Así que nada, los invito a que me acompañen por acá, se suscriban, le den a la campanita y seguimos por aquí, ¿eh? Un abrazo, mi gente. La calle Neptuno es una de las principales vías de comunicación de Centro Habana, aquí en la capital de Cuba. Como un dato interesante, debo decirles que la calle Neptuno le debe ese nombre a la fuente Neptuno o Neptuno, que fue construida por el año 1797 durante el mandato del gobernador y capitán general Juan Procopio, conde de Santa Clara, la cual estaba ubicada en la intersección de Prado o Alameda de Isabel II, lo que es el Prado hoy. La fuente fue demolida por el año 1840 y en el siglo XX se realizó y situó una réplica en lo que es hoy la Avenida del Pueblo. En bicicleta, que vemos aquí con muchas casas y muchos edificios y un área súper poblada de La Habana, era cuando el tiempo de la colonia, cuando estaba La Habana rodeada de una muralla, ¿no? Esta era zona de campo donde posiblemente se cultivaran los productos que se consumían en lo que es hoy La Habana Vieja, que era, bueno, la zona murallada de. Y esto viene siendo la parte ya del campo, pero bueno, evidentemente después se fue ampliando y vemos todas estas casas, todas estas calles, todas las empleos que hoy en día estamos viviendo. Tremenda cola aquí en la tienda esta. Una panadería. Suerte esto es lo más bajo. Thank you.
Bueno, mi gente, tremendo pedal que he tenido que dar. Este viene siendo uno de los tramos de aquí de Centro Habana que les estoy mostrando, pero vengo desde Marianao recorriendo todo el cerro, parte de playa también, y llegando entonces hasta aquí, hasta Centro Habana. Nada, suscríbanse y denle a la campanita para que les sigan llegando los videos. También les cuento que lamentablemente no se grabó la última parte de la llegada mía ahí a la zona de la Universidad de La Habana. Por lo menos no encuentro ahora el video. Parece que la GoPro no lo grabó. Y bueno, lamentablemente el video va a quedar por la zona que verán aquí al final de este material que les estoy mostrando por aquí por YouTube. Periodista y escritor Fernando Ortiz, exactamente en la calle Neptuno y Oquendo, el barrio de San Lázaro, donde allí inició muchos de sus estudios de la diversidad de la cultura cubana. Universidad de La Habana, y son dos cuadras, que es una loma que se las trae. Estamos cruzando aquí Neptuno e Infanta. No es fácil. Hay que poner la vuelta aquí. Y bueno, nada, mi gente, nos vemos en otra
transmisión, ¿ok? Así que nada, suscríbete, dale a la campanita y seguimos por acá por La Habana, ¿ok?